un caos total. A veure, els carrils, tothom va per on li dona la gana i jo no sé com no n'hi ha més accidents dels que n'hi ha. Però bueno, jo per mi està molt, molt malament muntada, eh? Perquè tothom vol tirar en totes les direccions i els carrils, les fletxes dels carrils no es respecten però per res. Es creuen els cotxes. O sigui, un cotxe que vol que el seu carril l'obliga a continuar per la Gran Via, el que fa gairebé sempre és tirar per Riera Blanca. Per Creu Coberta, perdó, Creu Coberta. Topades. Greus, no. Pot caure alguna moto sí que n'he vist, però normalment són topades. Per aquí circulen molts cotxes estrangers, això està gairebé al centre i no saben per on van, la veritat. Ara, d'evitar accidents, cada dia. Ara quan surti segur que tindré d'evitar algú. Está mal organizado, aquí creo yo que está mal organizado y la gente se cruza aquí, los que van para Castelldefels se quieren cruzar hacia Montjuïc. Y ahí es donde viene el problema, aquí a la salida de Creu Coberta, Cortes Catalanas. Ahí serían cada día 3, 4 y 5 accidentes. Guardia Urbana, ¿qué hace? Pues que manda cada día, cuando ahora no hay vacaciones, manda a un motorista o dos, se pone en la parada del autobús de aquí de Cortes Catalanas, a la salida de los ferrocarriles catalanes, parada del autobús, que los propios taxistas le llaman el cazador. Porque sale a 40, 50 o 60 denuncias diarias. Que ahora mismo estamos en el mes de agosto, pero esto, por ejemplo, un mes de... Por ejemplo, cuando están los niños en el colegio a las 8 de la mañana, 8, 8 y media, esto es un hervidero. Por la Plaza de España lo que suelen hacer es que no saben muchas veces qué carril coger para girar en el sitio debido. Pero suele pasar en todas las rotondas de Barcelona. Hay mucha gente como que se olvida de por dónde tiene que circular para girar a la derecha o si tiene que ir a la izquierda. Es un problema, la rotonda es un problema aquí en Barcelona. Transporte público y los que tenemos que estar trabajando en carretera, pues tener paciencia.